Segundas Olimpiadas Deportivas del Adulto Mayor, Ingrid Tobar habló con Pedro Grajales, uno de los atletas más representativos del Valle del Cauca, y su historia en el país, y por eso un estadio lleva su nombre. Ingrid. Doña Lucy hace parte de los 150 atletas que participan hoy en las Olimpiadas del Adulto Mayor en Cali. Son personas entre los 65 y los 98 años. Entre ellos está el atleta reconocido del Valle del Cauca en la década de los 60, Pedro Grajales. Sus pasos ya son lentos, pero su corazón late a un ritmo perfecto. Pedro Grajales, uno de los más importantes atletas del país, rememoró el comienzo de su historia. Ay, esa, estamos hablando de muchísimos años. Yo me inicié en el año 61, tenía la edad de 21 años y con tan buena suerte pues que a los 3, 4 meses de estar practicando ya fui campeón nacional. Este espigado atleta de sonrisa amable representó a Colombia en los Olímpicos de Tokio 64 y México 68. Hasta 1968 tomé parte en todos los campeonatos departamentales, nacionales, bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Hoy, a sus 78 años y con la cabellera blanca, este atleta vallecaucano tuvo el privilegio de ser invitado de honor en las segundas Olimpiadas Deportivas del Adulto Mayor en Cali. Me dijeron que si quería prestar mi colaboración para aportar la llama en los Juegos y en las Olimpiadas de la tercera edad, y yo con muchísimo gusto lo hice y en eso estoy aquí. Aunque Pedro ya no puede correr, es ejemplo para los 150 hombres y mujeres entre los 65 y los 98 años que mostrarán sus destrezas en 12 disciplinas en el hogar geriátrico San Miguel. Pues tuve un desgaste en la cadera y entonces tengo un reemplazo en cadera. Hasta caminar y de pronto bailar un poquito, pero ya correr, saltar no lo puedo hacer porque me afecta un poco la parte de la prótesis que tengo. El nombre de Pedro Grajales es recordado no solo por sus triunfos, sino porque el Estadio Atletismo de Cali lleva su nombre.